Gracias a esta vieja tener ese gran culote, mira. Mira. Mira, Meli. Me sobrepasé, pues yo siempre le pido disculpas. Sí, también para usted, como le digo. Yo le dije un montón de cosas. Yo me acuerdo que yo le dije un montón de cosas. Pero bueno, que no perdió la conciencia. Yo estaba. Pero todavía se acuerda de mí, mierda. No estaba tan bolo. ¿Y qué se va a acordar, pobre, atarantada, si ha tomado, tal vez no ha tomado como tomó ayer? Ella solo. ¿Qué? Una me tomé. No, no fui en la. O sea, es mentirosa porque no te tomaste una. ¿Cuántas se tomó, Francini? Dayana, ¿cuántas se tomó la Meli? Habían como 15 botellas. Que la Meli se tomó como unas 5 tal vez, pues se tomó una gallo y después tomó corona, se revolvió, por eso se puso. Por eso andaba tan guada, andaba ahí que se cayó cuando vio que se cayó cuando le llevaba de la. Solo la gallo y una corona, eso. Oiga, pues, ¿qué pasa que no se acuerda lo bueno? No se acuerda, ¿qué va a decir? Se envolvió bien la puerta para tomar tarantada. De la gallo que estaba ahí. Pero por esa razón. La chuela y la Meli tomaron de esa gallo. Entre los dos, sin vergüenza. Mejor oiga, pues yo tomé gallo, dice, ni se acuerda. ¿Qué está hablando mi mamá? Y todavía estaba, dije, ya por eso hoy no la dejé ir a trabajar y le dije que no iba a ir a trabajar. Un charquito así bien. Va para tomar, pues lo mismo. Pero sin embargo, todavía le pegó. Y cuando me la montó ahí en la moto, usted para hacer si así venía, baby. Como que era lombriz brincadora. Sí. Uno le hubiera dado sosegato. Uno le hubiera dado si yo me iba a dejar pegada en el portón, ya. No, pero no porque vos andabas quieta. Bola también, porque sin vergüenza. Bola, imagínate que si te hubiera botado la Dayana, ¿qué? No, la botamos del suelo para poder hacer. No, la botamos del suelo. Pues sí, yo no bota. Aunque ni tanto que mira, ni acá, cara, mi cuba está parando. Me tanto vicio que está agarrando 15 tachuelas que hasta cigarro. Mire cómo le voy a dar ahí. ¿Se da cuenta cómo hace la Meli? Sí, ella, es que ella, fíjese que ella tiene bromista y todo, pero a la vez como que las cosas no lo dicen broma. ¿Usted piensa que en broma? Venga, trae mi cigarro. Van a traer mi cigarro. ¿No querés que te queme la trompa? Ahí hay pichones. ¿Qué querés, cigarro? ¿Querés? Con ese lo voy a prender. ¿No querés este tu cigarro, ¿Ah? ¿No querés este tu cigarro? ¿Ese ve? ¿No querés ese? ¿Cómo así? Eso sí la voy a poner, mira. ¿Ya estás riendo? ¿Por qué no me estoy riendo? ¿Cómo haces de plátano? Freí plátano, fue, freí plátano, no, que es lo que te pones a hacer. Este plátano lo vas a meter en la boca, vas a hacer. Ahí vas a ver que no tiene burra, no sabes ni expresarse. Si ella es bien molestada, te toca la ambrigua, está parando y estaba más gordita, está seca, ¿sabes? Porque está que mucho fuma, viera cómo se pone allá, saca su cigarro, cuando no, a veces tus cajetillas cargan la mochila. ¿Qué está haciendo? Plátano. ¿Cómo huele, man? Espérense, a ver si va a sacar sus plátanos quemados. ¿Cómo? ¿No puede comer? Si tienen ganas, lo van a comer. Si vas a regalar, se regala algo bueno. No se regala algo. No, la de él sabe muy bien que yo no puedo cocinar. Sabe muy bien que va, pero bien que anda buscando hombre. ¿Va a buscar hombre si puede? Ay. Yo estaba buscando ahí en el sitio, en la parcela, y no he encontrado hasta aquí, y le estaba buscando. No, yo a ver la Meli, vengo. Ah, ¿veniste, mi amor? Sí, yo a ver la Meli, vengo. Vos, mi lady, ¿a qué vas, pues? ¿Y usted a qué va? Y si usted ni permiso tiene. Usted ni permiso tiene para decir que usted vaya allá y va a seguir haciendo lo que está haciendo. ¡Apúrate! ¿Estás haciendo lo que está haciendo? ¡Respetá! Espérate, no te vas a ir a tomar plata. Sí, yo digo que sí, usted váyase porque usted no tiene nada que hacer aquí. Señora, usted, en primer lugar, a ver la viene, pero usted no le he dicho yo que sí le voy a dar permiso para que ande con ella o para que usted venga que sea a verla de lejos. O sí le he dicho yo. Mire, pues yo no vengo a regar con vaya, si usted le importara que no fue a trabajar ayer ella, ¿por qué pisado no agarró y le hubiera dicho, mira mi lady, no tomé? No, si ya le estaba diciendo. Mire, pues le llamé la atención. No, ¿por qué no digo? Bueno, yo ahorita le llamo a tu mamá y para qué vuelven a estaba robando a ella, le estaba robando. Ay, no le voy a robar a ella, yo le digo, bueno. Mira, señora, la patoja, le hubiera arrebatado los cerebros. No estaba usted con ellos ayer ahí. Es que no mire, pues, doña Mariela. Entonces, ¿por qué no agarró y no le evitó? Doña Mariela. Le dije, lo que pasa es que no tiene sus huevos bien puestos, pero que no agarró y le arrebató. Es que no me dieron en base en la cabeza, estaba bien. Escúchame, pues, espérate, Leo.
Lo que pasa es que Leo dijo de que por si le hacíamos favor de llamarle a usted, porque él también le estaba diciendo a la Meli que si viniera para la casa, que le iba a venir a dejar. No quería. Bien, Meli, vos estabas por allá. Y otra cosa le dije yo de que le llamara a usted. ¿Sabes lo que me dijo? Yo agarré un envase ayer. Yo le estaba diciendo. Pero de la primera, que él empezó a tomar, porque no le arrebató el envase, ¿sí? No quiero que se ponga. Yo le dije, ay, mira, si te regaña tu mamá o si. Si te regaña tu mamá, pero otro hubiera sido usted, hubiera dicho, bueno, si la señora ni tan siquiera me quiere dar permiso, tal vez con esto me gano un poco la voluntad. No se lo dije, pues. No se lo dije, que me enseñara y después miraré. Son pagas. Son pagas. Por burra, ya vas a ver que ni de dejarte voy a ir a trabajar ya por pender. Yo atraerla a venir. ¿Quién le dice a usted o quién le da autoridad a usted sobre él? Pero atraerla a venir, que vamos a trabajar, ¿eh? A trabajar, sí, pero que usted va a venir y que va a venir a traerla, ¿para qué? Si yo no la dejé ir porque yo la mando. Yo no, ella está bajo mi responsabilidad todavía. Yo ella no sé, tiene ni 18 no años. Por eso lo que hizo matar ayer. Mucho. Si me cae mal lo que se pone a hacer, ¿por qué no le arrebató la cerveza a la mano? Bueno, así te cuadro o no te cuadro, te la quito, ¿sí o no? Sí. No, que él también. Pues los demás, te como miró los demás, yo estaba tomando. ¿Chifla? Yo no tomo. Yo me acuerdo que dame una. No, no tomé. Yo me acuerdo que le digo, Leo, mira vos y tomás, le dijo. Yo me acuerdo que sí, de ahí le dijo. Y luego, como nosotros lo estábamos tomando, le lampé la cerveza a la fuerza. No se la diste con Pacho tampoco. Pues no se la metió, pero lo que yo voy, que por qué no viene y pero evita un poco. Le dije, sino que lo que Meli, se pone vámonos, a hacer. No, mira, pues, doña Mariela, yo en mi criterio es de que cuando alguien anda bolo, el bolo ya no entiende. El bolo ya no entiende, sinceramente. Ya no entiende, pues, pero vamos a de que él hubiera sido otro cuando nomás vio que empezó. ¿No se fijó usted cuando empezó? Bien, se fijó, pero que pase. El chiflado se hace que no pudo arrebatar el... Para mí mejor, ahí ya me acordé que dijo, Leo. Para mí mejor es en bola, dijo. No sé qué quería hacer. Y así todavía sí quería. Él no sabe que quería aprovecharse de la milady y por eso viene él y yo agarra ni, y dice, ¿sabes, mamá? Porque sí. Ya usted en ningún momento le da. Mire, pues, si yo no pude hacer nada. Váyase de mi casa, porque yo a usted en ningún momento le he dado permiso para que esté con la patoja aquí. O sí, váyase. Señora, yo quiero hablar con usted. Váyase, porque no te vayas, ¿por qué te vas a ir? A vos también, a vos no eres a destruir, que te vas a meter debajo de todo. Yo quiero llevármela. Pero no se va a ir con usted, porque si tal vez a trabajar se va a ir, se va a ir a trabajar. Pero que se va a ir con usted, no se va a ir. Si no se va a ir conmigo, vamos a ir juntos todos. No. Yo buscándolo vine desde allá. No, ella no va a ir. Yo le puse castigo y yo le dije a ella que no va a salir. Yo me quedé en su casa, pero... Déjenme hablar como la gente. Váyase, porque yo no. El animal es usted, váyase a la chingada, porque yo no le dije que se quede aquí. Váyase, yo no le he dado permiso tampoco. ¿Y no será que la cara de su moto tiene metido ahí? Mira, Meli, respetá porque yo sí te voy a quemar la trompa. Mira, que te queme la trompa, mira. ¿Ah? Como que mi mamá. Respetá, pues, respetá. ¿Qué? ¿Usted no tuvo su madre? Respetá, Meli, porque tuve, pero no como vas como vos. O y la Meli todavía te ríe como forma de burla. ¿Qué está pasando? Déjala, porque te voy a tronar la trompa. ¿Por qué quieres que me quede brava? Risa me da mi mamá. Risa me da mi mamá. Tu mamá, Meli. Usted está bien. Yo ni mamá nunca le hablaba. Que la respeto. Pero vos qué crees, que bonito lo que estás haciendo, que no respetás. Mayormente donde hay gente y todavía sí respetás. Aunque sea delante de la gente, agarro yo y hacer lo que no hago, que sea, pero me mira, por culpa de tomar mis plátanos. Creílo bien, si ni cocinar podés. Por más que uno te diga, mira mi lady, vení y hacer esto, y echarle esto y esto. Poné a Tachuela, a ver si Tachuela no sabe freír plátanos. No quiere, ya vio. Yo frío cuando estoy solito en mi casa, no tengo quien me cocine. ¿Y qué casa tiene usted? ¿Dónde vivo? ¿Y qué te importa vos si el hombre tiene casa o no tiene casa? No tiene casa, ¿eh? No tiene casa. Vaya, mañana. Por burra ahí que andas chingando a la gente y andas insultándola, no andas insultando porque en esta vida todo, nadie nace con todo nada. ¿Todos los planos tienen que reír? ¿Todos están ahí? No, solo para, nomás para comer. Estoy friando por mí. Bien, los rellenitos que ahorita no he hecho. Eso se vende. Ajá. Yo siempre que a Leo le va a llevar así, porque le va a dar a almorzar a Leo. Ay, de plano que lo voy a dar yo a almorzar a la pobre mujer.
¿Y qué frente tuyo voy a sacar? ¿Y qué frente tuyo? Ay, Dios, saliste otra vez y sí te voy a enchilar por pendeja. ¿Qué crees que no, lo hago? Respeta, como que yo, la Mel, sinceramente, como que realmente está perdiendo y hasta respeta. Y está perdiendo, ajá, y estaba, como le digo, que era bien bonita. Bueno, ahí cállate porque ni permiso se empieza a tomar para andar en la casa. Y vos, ¿qué sabés? Nunca llegaba a mi casa, no sabés ni si no, hago, mamá, no, si no hago. No. Pero mira, pues, él es hombre, vos sos mujer. Pero él es hombre, que va para todo el varón y vos hembra y... Va tu gran cuchara, andas ahí en la calle, va a alguien. Chilote ahí para andar chingando, ¿sí? Un hombre tiene libertad más que la mujer. Un hombre, una mujer tiene que hacer respetar, no como una mujer. Crea, no entiende y no, no se. ¿Cómo va a hacerlo como una mujer? Pues sí, un. Oye, hombre. Te das cuenta, hasta se burla de cómo van los. Déjalo, porque un hombre tiene más libertad que una mujer. Pues sí, porque un hombre anda en la calle, chupa, entra y sale, no le pasa nada. Una mujer toda borracha, como dice el dicho, que mujer borracha no controla la cucaracha. Una es un gran. Babosea, va a pegar en la calle, te vas a violar por pender. Limpiar si se duerme, como dice el dicho tachuelo. Culo parqueado no tiene dueño. Imagínese, ¿no? Pero le digo, pues. Así es el dicho. Ahí está tirado ahí que no le va a dar pie a la mujer. Y aunque uno no ande borracho o no, no ande en un lugar como, solo, así el como hombre le... tiene más fuerza que uno, lo va. Ajá. A bajar. Así como le da de la Amelia y Dios, los que son mañosos, yo no soy mañoso. No. No, en verdad yo no soy mañoso. A mí me gusta que si me dan, yo pido, y si no me dan, pues tampoco. Pues así como bueno. La Meli, ahí Dios, la miran los cuatro que andan en la calle. Mucha que ya pasó, está tomando, tenemos la que se embole. Ay, o más bien llena de cerveza. Ay, la Meli la otra ni se acuerda qué puta le hicieron. ¿Y qué se va a acordar? Cuando va a mirar, todo chalata va a estar, pero por pendeja de después. No. Ay, ¿por qué estar así? Pero por su maldita terquedad que no entiende. Y hoy no la voy a trabajar. Anda. Y hoy en verdad él no va a ir a trabajar. No, no la dejé ir ni creo que vaya a ir ya. Ya voy, muchacha, me espera. Voy a ir, muchacha, y me espera. Yo dije que sí. Te dije que no vas a ir por pendeja. ¿Para qué te pones a hacer cosas que no tienes que hacer? Yo te mandé que fuera. ¿Y acaso no voy a hacer otra para nadie? Yo voy a ir. Te estás todavía al mando de tu mamá, vos. Deja, porque lo que voy a hacer es que voy a llamar a la corrección de menores que la meta. Vos, mi lady. Va a ser feliz. Mi lady. ¿Ah? ¿Querés irte para donde dice tu mamá o estar aquí con tu mamá? ¿Sabes qué es lo más fregado, Meli? ¿Sabes qué es lo más fregado? De que ahorita que está tu mamá aquí con vida, o sea, tu mamá te está tratando de corregir más después cuando tu mamá, no usted vas a decir, ay, es que mi mamá. Ahí sí va a llorar. Tanta falta. Y más después, ¿sabes qué es lo cuando fregado? Cuando llore, vengan ustedes y le tiran un puño de ceniza en sus ojos. Los más después va a ser que, no, que uno se arrepiente. Ah, sí, porque pero así ya lo de por miro. Gusto, ya de por gusto, Meli. Ay, de nada. Bueno, nosotros ya hablamos con doña Mariela. Ya vino. Ajá. Hey, sinceramente, chica, ahí con su hija no se puede hacer nada. La Meli, sinceramente, no tiene remedio, güey.